Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Hoy vamos a continuar con el minicurso intersemestral de Introducción a la Probabilidad y Procesos Estocásticos. Ahora, vamos a continuar donde lo dejamos, que es en la parte de sigma álgebras generadas. Lo que queremos hoy es arribar al concepto de medida de probabilidad y empezar a ver algunas de sus propiedades. Entonces, vámonos al pizarrón y pongámonos a trabajar. Entonces vamos estábamos con este concepto, ¿no? Entonces tenemos una subcolección no vacía de subconjuntos de un conjunto omega, que es nuestro espacio muestral, y vamos a definir la sigma álgebra generada por ese conjunto, por esa colección de subconjuntos, como sigma de C, que va a ser la intersección de todas las sigma álgebras que contienen a ese C, ¿no? Y esta va a ser la mínima sigma álgebra que contiene ese conjunto, ¿no? O sea, la minimalidad viene dada por por ser la intersección de todas las que lo contienen, ¿no? Ok, entonces vamos a ver un ejemplito. Es un ejemplo chiquito, ¿no? Nada más vamos a explicar más o menos. Tendríamos. En el ejemplo que vamos a ver, vamos a verificar que el conjunto que vamos a dar es una sigma álgebra. Y luego vamos a ver que en efecto cualquier sigma álgebra está contenida ahí, ¿no? Eso es simplemente argumentar con con la parte esta de definirlo como intersección. Entonces vamos a considerar un par de conjuntos. Es un ejemplo. A y B son subconjuntos de omega que son ajenos. Entonces vamos a tomar C igual a el conjunto que contiene a y a B. Esta C no es una sigma álgebra porque no contiene a la omega, ¿no? Ahora podemos construir la sigma álgebra generada pegándole el vacío. Vamos a tener a y a B. Vamos a tener a unión B complemento, a unión B, para que estén las uniones, a complemento, B complemento y desde luego omega, ¿no? Entonces, esta es una sigma álgebra, ¿no? El omega está, omega está, están los complementos y están las uniones, ¿no?
están también las intersecciones, ¿no? Porque está el vacío. Ok. Entonces, efectivamente es una sigma álgebra. Y además es una sigma álgebra que contiene este conjunto, ¿no? Este C es subconjunto de esta sigma álgebra. Entonces quisiéramos ver que efectivamente esta sigma de C es como la definimos, ¿no? Esta queremos ver que sea la, ¿qué? La intersección de las Fs, tales que F es sigma álgebra de omega y C está contenido en F. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues es una doble contención nada más, ¿no? ¿Cómo vemos que esto está en cualquier, en la intersección de todas las sigma álgebras? O sea, la que es trivial es que la intersección de todas las sigma álgebras, tal que bla, esta está contenida en la sigma de C que construimos, ¿no? Porque es una sigma álgebra que contiene a C, nada más, ¿no? Habría que ver si tomamos uno de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objetos, ese debe estar en cualquiera de estas sigmas álgebras. Y hay algunos que es trivial ver, ¿no? Entonces, este tiene que estar en cualquier sigma álgebra y este también, ¿no? Este tiene que estar en cualquier sigma álgebra que contenga este subconjunto y por lo tanto estos también. Basta ver qué pasa con la A unión B, ¿no? Entonces basta ver, basta comprobar que A unión B pertenece a la intersección de las F es tal que bla, ¿no? Que es sigma álgebra y que C está contenido en F, ¿no? Entonces, ya argumentamos que A y B son elementos de acá. Entonces, ¿cómo, no? Significa que A y B están en cualquier sigma álgebra tal que C está contenido en F, ¿no? Y entonces, como son elementos de esa sigma álgebra, A unión B pertenece a esa sigma álgebra, pues F es sigma álgebra. Y esto para toda F tal que C contiene a F. Y ya terminamos, ¿no? Porque entonces está en la intersección. Entonces A unión B está en la intersección. Y como la intersección de sigmas álgebras es una sigma álgebra, entonces el complemento también tiene que estar. Y por lo tanto, la sigma de C, así como la construimos, es efectivamente la intersección de las sigmas álgebras adecuadas, ¿no? ¿No? Entonces, nada más obligarlo a que sea la mínima sigma álgebra. Ok. Ok. Entonces, proposición. Vamos a tomar
dos colecciones de subconjuntos de omega, ¿no? C1 y C2 van a ser colecciones o conjuntos de subconjuntos de omega, tales que C1 está contenido en C2, es subconjunto. Entonces, la sigma álgebra generada por C1 va a tener que estar contenida en la sigma álgebra generada por C2. Ok, entonces este es un argumento de minimalidad, nada más. ¿Por qué? La sigma C2 es la mínima sigma álgebra que contiene a C2, ¿no? Entonces, C2 conjunto de C1 de sigma C2, y como C1 es un conjunto de C2, entonces ya está así, ¿no? Entonces sigma C2 es una sigma álgebra que contiene a C1. Pero como contiene a C1, no puede ser la mínima, porque la mínima es sigma de C1, ¿no? Entonces, por minimalidad, sigma C1 debe estar contenida en sigma C2, ¿no? Es un argumento bastante sencillo. Otra propiedad. Es que si F es una sigma álgebra, entonces no hay nada que hacer. La sigma álgebra generada por F es F misma, ¿no? ¿Y eso por qué? Como sigma de F es una intersección, entonces sigma de F está contenida en F. Pero además, F contiene a sigma de F por ser la sigma álgebra generada, ¿no? Y ya. Es una doble contención bastante sencilla. Ok. Esto de acá es por minimalidad. Y esto de acá es porque es por definición, ¿no? Ok. Entonces ahora vamos a ver unas sigmas álgebras en los reales, ¿no? Son conjuntos borelianos. O conjuntos de Borel. Entonces vamos a definir conjuntos borelianos
O por el medibles. Son las sigmas álgebras generadas por intervalos de la forma alfa-beta en R, en alfa menor igual que beta. Entonces, una propiedad importante es que no nos importa con qué tipo de intervalos vamos a construir. Entonces, parece un poco como cuando en topología se muestra que es la misma estructura de abiertos que tienes con este tipo de intervalos, ¿no? Con los que no contienen a los extremos y con los que sí contienen a los extremos y los que solo contienen a uno de los extremos y demás, ¿no? Entonces, hay que escribir adecuadamente las cosas, ¿no? Entonces, para cualquier par alfa menor igual que beta reales, los conjuntos, el intervalo cerrado alfa beta, el abierto alfa infinito alfa infinito, el abierto menos infinito beta, el semiabierto alfa beta, o su correspondiente al revesito, y el singulete de alfa y el singulete de beta, los conjuntos singulares, mejor, son conjuntos de Borel. Entonces, simplemente el truco sucio es escribir, por ejemplo, el intervalo cerrado como una intersección de este tipo de conjuntos. Un intervalo alfa menos 1 sobre n, beta más 1 sobre n y la n que sea distinta de 0, ¿no? Entonces lo escribimos en términos de intersecciones de borelianos, ¿no? Es decir, intersecciones de intervalos abiertos. De las sigmas álgebras generadas por los intervalos abiertos. Basta convencerse con que esto es un boreliano, ¿no? La intersección de abiertitos. Ahora, ¿quién es este? Entonces, A menos 1 sobre menos 1, ¿no? Beta más 1. Intersección alfa menos 1 medio, beta más 1 medio. Intersección alfa menos 1 tercio,
beta más un tercio, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, si tenemos el alfa por acá y el beta por acá, lo que estamos haciendo es sumarle 1, alfa menos 1 y beta más 1, y luego ir encerrando al intervalo que sí nos interesa, ¿no? Entonces, cuando hacemos tender n a infinito, nos estamos aproximando cada vez más y más hacia el intervalo que nos interesa, que es el alfa beta, ¿no? Entonces nos vamos a ir aproximando hacia el alfa beta, como atrapando al intervalo, ¿no? Es decir, escribimos al intervalo cerrado como el límite de las intersecciones de esos intervalos abiertos. Es decir, el límite de todos los borelianos que contienen al intervalo abierto, ¿no? Entonces, efectivamente es un boreliano. Entonces este es boreliano y entonces podemos escribir a alfa beta como perdón, aquí ya cambié la notación, alfa beta como intersección de borelianos, que nuevamente es un boreliano. Por ejemplo, el alfa infinito lo podemos escribir como unión desde que n es igual a 1 hasta infinito de alfa más n, ¿no? Perdón, no alfa más. Alfa más n, ¿no? Y como beta es más grande que alfa, en algún momento te comes a ese intervalo y entonces estos son también borelianos, es unión de borelianos, es un boreliano. Y ya, ¿no? El menos infinito a beta lo vamos a escribir con una unión también. Desde que n es 1 hasta infinito, de beta menos n hasta beta, ¿no? Que también es un boreliano. Es esencialmente lo mismo, ¿no? Vamos apachurrándolo, vamos expandiéndolo a partir del alfa beta hacia alguno de los extremos, ¿no? Lo construimos como límite de intersecciones y uniones de borelianos. Por ejemplo, el alfa infinito. No, esto ya lo... el alfa infinito, así, este lo vamos a escribir como intersección de los alfa menos 1 sobre n coma infinito, ¿no? Y ya vimos que esto, los que son de esta forma son todos borelianos, entonces esto vuelve a ser una intersección de conjuntos borelianos. Y por ejemplo, el menos infinito beta, pues también es una intersección de estas. De borelianos de la forma menos infinito, beta más 1 sobre n. Y finalmente, el singulete de alfa, por ejemplo, es la intersección de
cosas del estilo alfa menos 1 sobre n, alfa más 1 sobre n, que todos son borelianos, ¿no? Entonces todos son Borel medibles. Otra cosa importante de ver es este, que el conjunto de todos los borelianos lo podemos definir como la sigma álgebra generada por cerrados o la sigma álgebra determinada por semiabiertos. Y así, ¿no? Lo mismo para todos los demás. Y esto se sigue de lo anterior. O los indefinidos. Entonces ya vimos que los cerrados son borelianos, y entonces el conjunto de todos los cerrados es boreliano, y por lo tanto la sigma álgebra generada por el conjunto de todos los cerrados va a ser un boreliano. Ya, pues es el resto es lo mismo, ¿no? Este sí es, se sigue del anterior, ¿no? Ok. Entonces vamos a definir, vamos a tomar un boreliano. Definimos la sigma álgebra de Borel de A como B de A igual a las intersecciones de A con B borelianos. Y esta definición la podemos extender a R2 como o a Rn, ¿no? En general, las sigma álgebras de Borel en Rn van a ser las generadas por BDR producto cruz n veces consigo mismo, ¿no? Entonces lo mismo de este lado, o sea, van a ser no a intersección con B, sino cuadritos generados por intervalos, ¿no? Ok. Vamos ahora a definir un par de conceptos que vamos a estar usando en lo que sigue, que nos van a dar, igual y cerramos con eso hoy, lo retomamos en la siguiente sesión. Vamos a definir los límites superior y límite inferior. Entonces vamos a tener
AN una sucesión de eventos. Es decir, AN es un subconjunto de omega para cada N en N. Para cada N natural, vamos. Definimos el límite superior cuando n tiende a infinito de a n como la intersección desde que n es 1 hasta infinito de la unión desde que k es 1 hasta n de acá. No, perdón, desde que k es n hasta infinito, de acá. Y el límite inferior de a n, pues es análogo, nada más que vamos a tomar primero la unión, desde que n es 1 hasta infinito, de la intersección desde que k es igual a n hasta infinito de acá. Y vamos a decir que diremos que la sucesión converge a un evento A si el límite inferior de AN es igual al límite superior de AN y los dos son iguales a la A, ¿no? Es un poco como cuando en cálculo tomamos el límite por la izquierda y el límite por la derecha, ¿no? Nada más que aquí estamos un poco pensando en lo que hicimos anterior, atrapando así o así, ¿no? Ok. Entonces lo dejamos aquí por hoy. Vemos algunos ejemplos de esto la próxima sesión y ya entramos a medidas de probabilidad. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión.